tenemos la participación del Partido Democrático Somos Perú, Joaquín León. Querido pueblo de San Lorenzo de Pichincha, tengan ustedes muy buenas tardes. Permítanme expresar las cuatro líneas maestras consignadas en mi plan de gobierno. En primer lugar, daremos solución a la falta de agua mediante el reemplazamiento del río Gualache. El río Gualache es un preproyecto que beneficiará a toda la población sin distinción de ninguno de nosotros. A la vez, podremos ampliar nuestra frontera agrícola, así como también dará origen a nuevos cultivos. Me refiero a los productos que ya nosotros conocemos y lo estamos cultivando a pequeña escala. Tenemos la palta, el chirimoyo, el úcumo, el durazno. Tenemos el mejor clima del mundo, señores. Cualquier planta que nosotros traigamos a nuestra tierra, con el favor de Dios, produce. Pero nos quejamos que no tenemos el agua. Agua nos sobra porque nos damos el lujo en los meses de enero, febrero y marzo que esas aguas se vayan al río Cañete y no tengan ningún beneficio. Entonces, mediante el represamiento del río Gualache, esas aguas serán depositadas en la parte alta de nuestra jurisdicción y así tendremos suficiente agua para los meses de sequía. Mejoraremos nuestra producción, estaremos teniendo un producto aptos para competir en otros mercados. Debemos pensar no en el mercado nacional, tenemos que pensar en mercados internacionales. Para mi caserío del Huaca, que le considero como mi bastión, porque he pasado gran parte de mi juventud en ese lugar, haremos la bocatoma en Cuyay y llevaremos el agua por medio de mangueras de polietileno a presión. Y todo esto se hará gracias al sistema de agua por gravedad. En segundo lugar, todos queremos una ciudad moderna, todos anhelamos vivir cómodos. Podemos pensar en muchas cosas, pero para ello tenemos que empezar por el primer punto, que es nuestros tendidos de aguas, de redes de agua y de alcantarillado. Sin eso es como decir que no tengamos el corazón en nuestro organismo, porque a través de ello va a pasar nuestro servicio. Si eso no está bien, entonces de nada valdría que queremos hacer otras cosas. Para mí lo primero es que tenemos que levantar todo este alcantarillado que tenemos acá abajo, porque ya tiene muchos años de antigüedad. En tercer lugar, tenemos que poner la mirada en educación. Recuerden que educación es inversión. Tenemos que estar al nivel de los grandes países desarrollados, así como también debemos estar al nivel de los grandes avances de la ciencia y la tecnología. Hoy en día se habla de que 10 años más el ser humano o el cerebro humano que tenemos acá va a estar en competitividad con un cerebro artificial. Entonces tenemos que pensar en nuestros hijos, qué carrera le vamos a inculcar a ellos, porque así como está avanzando la ciencia y la tecnología, ya con
todos los tiempos vamos a quedar en el completo analfabetismo, porque ya estamos en la era digital. Es por ello que mi gestión dotaremos del sistema de internet a nuestra institución educativa y a nuestra municipalidad. Y por último, no es posible que estemos tomando agua no apta para el consumo humano, el principal foco para que todos tenemos muchas enfermedades. Me preocupa especialmente los niños, los jóvenes y las personas de tercera edad, porque son ellos los más vulnerables. Es por eso que en nuestra gestión evaluaremos en qué condiciones se encuentran nuestras pozas de agua y a partir de ello decidiremos si reconstruimos o en su efecto tenemos que contar con uno nuevo, porque eso es salud, señores. Yo añoro y solo que dentro de unos años estaremos tomando agua potable y así desterraremos muchas enfermedades. Organizaremos eventos de programas con profesionales en lo que es salud por especialidad. Esto lo vamos a hacer en coordinación con el gobierno regional y con nuestra posta que tenemos. Recordemos este adagio griego: mente sano en cuerpo sano. El deporte es vida, el deporte es salud, el deporte aumenta nuestras defensas inmunológicas. Por eso en nuestra gestión trabajaremos y forjaremos semilleros con nuestros niños, apoyaremos a nuestros adolescentes y nuestros jóvenes en todos los actos de representación que nos harán, porque son ellos que nos llenan de alegría, de satisfacción. No podemos olvidar eso, como tampoco no nos olvidaremos de la ciencia madre, la ciencia que es el deporte, ciencia, perdón, que es el ajedrez. Aquí tenemos muchos cerebros, pero no lo estamos explotando. Yo pienso que si hacemos eso, estaremos avanzando mucho en educación. Pobladores de Pinza, ha llegado el momento de pensar en los niños y en nuestros jóvenes, porque son ellos el presente y el futuro de nuestro país. Ha llegado el momento de formar líderes, pero verdaderos líderes, porque de aquí a 10 o 50 o 20 años, perdón, son ellos los que van a ser los destinos de nuestro mundo. ¿Y por qué no decir los destinos de nuestro país? ¡Viva Pinza! ¡Viva!